La propuesta de hoy es la tenencia responsable de mascota enmarcado en lo que es el área de formación ciudadana, en un convenio que firmamos hace un tiempo con el Ministerio de Educación de la provincia. Y bueno, la idea es llevar una propuesta de cómo cuidar y qué mascotas tener y qué mascotas no tener en la casa, un tema muy importante, digamos, no solo en la cuestión esta que te digo de las mascotas en la casa, sino que la transmisión de enfermedades que producen. ¿Va a estar trabajando con otras instituciones educativas? Sí, la idea de la firma del convenio es trabajar con todas las instituciones educativas de Río Cuarto y también de la región, y bueno, más adelante en la zona de influencia de la universidad, digamos, ir a empezar a salir a la zona, porque bueno, es un tema importante y es un tema que nos piden casi todo, desde todas las intendencias, ¿no? El tema de la tenencia responsable, que esta es una pata, que es la prevención, digamos, la educación, la promoción, y bueno, después están las otras partes que ya son mucho más específicas, que cada una de las áreas de las municipalidades tiene que tomar manos en el asunto. ¿Esta es una de las primeras actividades de esta línea de trabajo? Esta es la primera actividad en Río Cuarto. La semana pasada estuvimos en Las Higueras y esta es la primera en Río Cuarto. Sería hoy como un lanzamiento, si se quiere, pero bueno, la idea ahora es empezar a acordar con los directores de cada uno de los colegios para poder intervenir en, ya sea inicial, primario y secundario, llevando con este grupo de graduados de la universidad, que son más de 10 veterinarios que se egresaron a nuestra universidad, ad honorem casi, digamos, porque lo único que aportamos es las cuestiones de los monos cañones y eso, y le damos para los viáticos para que no tengan inconveniente con la nafta y todo eso. Así que casi ad honorem, 10 graduados de nuestra universidad se reparten por toda la ciudad y el Gran Río Cuarto, formando ciudadanos.